Había una vez, hace poco tiempo, en que los ríos eran de una claridad prístina y los peces saltaban de sus aguas, probablemente para echar un vistazo al mundo de afuera. Bosques frondosos dejaban al sol y las nubes echar ojeadas a través de su follaje. Los animales andaban libremente en busca de alimento y pareja. Y luego vino otra especie a estos bosques. Su espeso manto fue el escondite perfecto para la gente que vino con armas, a matar, a herir, a destruir. Bosques que necesitaron siglos para crecer, fueron destruidos en un momento, por la locura humana y la avaricia. जो मैंने पिछले 15 साल से देखा है इसमें बहुत जैसे मिलिटेंसी से भी बहुत मुतासिर हुआ जंगल हालात से खराब है क्या ये काट लिया जब बहुत दहशतगर्दी होगी तो लोगों ने काट लिया La falta de normalidad también significaba una bajada en el turismo, reduciendo las ya pocas oportunidades de empleo, aumentando el énfasis sobre los bosques para sobrevivir. عوام کے پاس اس وقت گزارا کچھ نہیں یہاں بھوکا مرتا ہے لوگ اس وجہ سے جنگل چوری بھی جاتا ہے اور اسی وجہ سے کوئی نقصان بھی ہوتا رہتا ہے Eso no fue todo. La destrucción vino de varias maneras. Cuando el santuario de 700 años de Charar-e-Sharif fue destruido el 11 de mayo de 1995 por militares extranjeros, el incendio también destruyó la ciudad, construida casi completamente de madera. 1.400 casas se quemaron con el santuario. 1.400 casas tuvieron que ser reconstruidas, para lo que se necesitaban más de 250.000 pies cúbicos de leña. Miles de árboles fueron cortados por culpa del capricho irresponsable de una mente depravada. Irónicamente, Charar-e-Sharif es el último lugar de reposo de Sheikh Nuruddin, o Nun Rishi, el santo patrono de Cachemira, y un gran conservacionista que enseñó a sus discípulos. You will get your bread only if your forest is lost. La destrucción irresponsable de sus recursos valiosos, sin embargo, hizo a los habitantes más conscientes de sus reducidos bosques. Jungle jab hoga to hame saadat milegi isse. Jungle se hame milta hai sab sahara. Jab jungle nahi hoga to aan bhi nahi hoga. Zameen mein kuch nahi banega. Sab rishta jungle se hi hai. जैसे हमको लकड़ी ज़रूरत है इधर कश्मीर में हम जलाने के लिए घर बनाने के लिए भी मकान बनाने के लिए सब के लिए लकड़ी चाहिए कुसुम कुसुम की लकड़ी Pero para ellos los bosques son importantes no solo porque satisfacen todas sus necesidades leña combustibles pasto agua sino también porque los bosques satisfacen una necesidad emocional para ellos un mundo sin bosques sería una parodia जंगल में बैठकर हमें वैसा चैन लग रहा है जैसा माँ अपने बच्चों के साथ किसी जगह बैठकर खाना खाती है सुकून मिलता है जी भर के सुकून मिलता है Quizás sea esa la razón por la que están trabajando tanto para regenerar sus bosques. En el pueblo de Kudluz, cerca de Yuzmark, 1.300.000 árboles han sido plantados por los aldeanos como esfuerzo voluntario con la orientación y ayuda del Departamento de Bosques. ये होंगे 20 लाख बूटे 20 लाख ये हमें इस फॉरेस्टर साहब की सादत से ये बूटे हमने तैयार किए और उनकी रखवाली की तो मैंने इस तरह इनको समझाया ये तो चेयरमैन साहब हमारे हैं तो इन्होंने खुद भी ये समझ लिया कि ये तो हमारे बच्चों की फायदे के लिए है जंगल काटना तो ज़रूरी नहीं है अगर तो जंगल बन जाए तो हमारे बच्चों के लिए भी फायदा रहेगा इसीलिए उन्होंने समझा और हमारे कॉपरेशन दे दी Hoy mientras miran a sus árboles crecer, se sienten justificadamente orgullosos. Estos aldeanos han demostrado al mundo que solo hay una tierra, que no poseemos, sino que compartimos con todos los otros seres vivos. Y que hacer daño o curar está enteramente en nuestras manos.